están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los saluda Fiorella Vivar. Estamos a tan solo 4 días de las elecciones municipales y regionales. Y en medio de la campaña electoral tenemos una noticia muy importante que luego la vamos a comentar, pero antes vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Estamos con Jeffrey Radzinski, él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y con Silvana Huanqui, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, con la que vamos a conversar un poco sobre esa campaña electoral, las promesas de los candidatos, si realmente están prometiendo cosas que se pueden cumplir o que son de gestión de un alcalde. Y también vamos a ver cómo está la coyuntura en este momento. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de empezar con todo el tema electoral, por favor, quisiera que ustedes me cuenten un poco y me den su sensación de la información que se va a conocer hace unos minutos sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Jeffrey. Bueno, sin duda es la noticia del día. Es un asunto que se venía analizando desde hace meses. Recuerdo que varios especialistas en derecho constitucional, penal, internacional, comentaban la posibilidad de que se pueda revertir el indulto, precisamente porque se habría burlado, digamos, el sentido humanitario del mismo. Entonces, hoy, la verdad, sorprende en medio de esta coyuntura electoral. El momento, digamos. El momento, pero digamos, si uno analiza, había posibilidad que esto suceda, y una alta probabilidad que esto suceda. Sin duda mueve el escenario político. Hemos visto hace minutos, ¿no?, a voceros de Fuerza Popular comentando esta noticia, la propia Keiko Fujimori. Uh-huh. Es el tema que está en la prensa hoy, lo que va a ser titular en todas las portadas de los diarios mañana, sin duda. Uh-huh. Hablamos del momento, porque es un mal momento para que el foco de la atención vaya por otros lados, cuando hemos tenido una campaña bastante tibia, bastante fría, en la que no hemos visto, digamos que no hemos tenido la mayor información, la mayor cantidad de información que nos hubiera gustado para poder escoger dentro de los 20 candidatos que tenemos, por ejemplo, para las alcaldías. ¿Qué podemos esperar ahora, ya que el foco se está yendo por otro lado? Bueno, de hecho es un problema, ¿no? Como lo mencionó Jeffrey, estamos no solamente por el tema electoral, sino que estamos a puertas de que acaben los plazos para la aprobación de las reformas parte del Congreso. Ajá. Que se habían propuesto. Entonces, por el lado electoral hay un tema de que es lo que se necesita, se busca, es tratar de que el 30%, por ejemplo, en Lima Metropolitana, ¿no es cierto?, el 30% de personas que todavía no deciden su voto, que busquen esa información para poder elegir bien, para poder pensar, analizar la propuesta, etcétera. Eso claramente hoy día no se va a dar, mañana no se va a dar. ¿Por qué? Porque todo el foco de la atención va a estar enfocado a ese tema, ¿no?, del indulto, ¿no?, todas las discusiones, etcétera. Entonces creo que no era buen momento. De hecho, va a haber un costo ahí político en términos de las elecciones. Y ojalá pues que después de que pase esto, que no va a ser un día, van a haber varios días de discusiones, en el interín la gente pueda realmente pensar el voto, ¿no?, con conciencia, que eso es lo que falta en estos escenarios. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer hoy un poco, seguir hablando, poniendo sobre el tapete el tema de las elecciones. Pero antes, Jeffrey, me parece algo muy curioso. Sí. El 4 de enero tú escribiste una columna en Perú 21 sobre la sensación que le dejó a Fuerza Popular el indulto al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Ellos, por ejemplo, afirmaban que discrepaban también en la forma en la que se había dado ese indulto humanitario. Sin embargo, ahora el discurso es diferente. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, de hecho, Fuerza Popular emitió un comunicado algunas semanas luego del indulto, dos semanas después, donde señalaba 4 puntos, y uno de esos puntos era su discrepancia con las formas como se había dado el indulto. Y una serie de parlamentarios, voceros de Fuerza Popular insinuaban este intercambio político que muchos presumimos entre el expresidente Kuczynski y un sector del fujimorismo liderado por Kenji Fujimori, ¿no? Ahí estuvo el tema de los votos cuando se vio el tema de la vacancia, y estuvo el pronunciamiento de Fuerza Popular. Entonces, también si revisamos lo que ha pasado estos meses, es que Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori han perdido respaldo ciudadano, han perdido aprobación, y en eso coinciden
todos los estudios de opinión, todas las encuestas, con este nuevo evento, digamos, vuelve el protagonismo del apellido Fujimori y vuelve el protagonismo de Fuerza Popular para comentar ahora en otro escenario, en otra situación, con otro presidente de la República, el asunto del indulto. Entonces, esto hay que analizarlo en dos vías, ¿no? Por un lado, el tema jurídico, que merece un análisis técnico riguroso y su correlato judicial, y por otro lado, político, ¿no? El intercambio, la dinámica, los pesos, los poderes y los momentos. Entonces, efectivamente, hay un tema ahí interesante para el análisis. Sí, bueno, hablábamos antes de empezar el programa sobre qué le toca ahora al presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Debería hablar, no debería hablar, debería tener algún comunicado sobre ese tema? Eso es, obviamente es un tema del Poder Judicial. Claro. ¿Cuál sería la mejor posición? Tiene que ser muy cauto. De hecho, ¿no? Tiene que ser muy cauto. Acá, no, definitivamente, obviamente, le van a preguntar su opinión personal. Uh-huh. Yo sugiero que no la dé. De todas maneras, uh-huh. Acá no hay espacio, no debería haber un espacio para la opinión personal en toda esta coyuntura. Y hay que tener en cuenta que la situación política es muy delicada, muy sensible entre los diferentes poderes, y con lo cual sabemos que en la política pues se utilizan muchas armas, lo cual implica, uh-huh, pues salir del contexto en algunos argumentos. Entonces, no, de todas maneras, en el caso del Poder Ejecutivo tiene que mantenerse totalmente sereno, totalmente en su lugar, que no le corresponde en este caso actuar de ninguna forma pues en esas decisiones, y dejar que esto vaya por su propio rumbo, que es en la vía judicial, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya seguro tendremos también mucho más tiempo más adelante para seguir hablando del tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori. No solo este tema, sino otros temas como el Mundial, como los audios, digamos que han opacado el tema de las elecciones en este panorama político. ¿Este efecto de que las elecciones se han visto opacadas ha sido solo en Lima, Silvana, o también lo has visto tú en regiones? Te lo pregunto porque tú has viajado además a Arequipa, por ejemplo, con Agenda 2018. Claro, de hecho, definitivamente todo este evento va a afectar a nivel nacional, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que, digamos, la dinámica de los comicios es diferente en Lima Metropolitana, como lo vivimos, digamos, el día a día nosotros, o como se puede vivir en otros departamentos, ¿no? Digamos que acá nosotros lo que vemos en las noticias, más que nada está involucrado pues a los alcaldes, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana, pero hay que entender que la dinámica, digamos, en otros departamentos implica adicionalmente la elección del gobernador regional. Uh-huh. Nosotros somos 24 departamentos, digamos, geográficamente tenemos 24 departamentos, pero tenemos 26 gobiernos regionales, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno regional por cada departamento, más Callao y Lima Metropolitana, que tiene ese tratamiento especial. Entonces, nosotros elegimos el alcalde, los que vivimos en Lima Metropolitana, el alcalde distrital y el alcalde de la municipalidad provincial de Lima. En provincias, en otros departamentos, se elige al alcalde distrital, al alcalde provincial y al gobernador regional, que también es una persona, un agente muy importante en todo lo que es la gestión pública de esas jurisdicciones. Con lo cual, el peso, usualmente en términos de los comicios, apunta también principalmente a la elección del gobernador. Uh-huh. Entonces, bueno, y también definitivamente a la provincial, a la distrital, respectivamente, ¿no? Pero sí, entonces mucho cuando hay una temporada, una época de comicios, definitivamente las campañas están o los medios se enfocan principalmente en los candidatos a gobernadores regionales, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que se siente más afuera, uh-huh, allá. O sea, el foco está en el presidente del gobierno regional. El gobernador regional. Exactamente, ¿no? Es que es la figura principal en todo lo que es gestión pública dentro de ese departamento, ¿no? Obviamente delimitado por sus respectivas funciones, ¿no? Uh-huh. Y también, definitivamente, el alcalde provincial y distrital también tiene las mismas funciones que pueden tener, Lima Metropolitana tiene ese tratamiento especial. Nosotros no tenemos un gobernador regional de Lima Metropolitana, hay un gobernador regional de Lima provincias afuera de Lima Metropolitana, pero el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima cubre esas funciones similares a la de un gobernador en cada departamento, ¿no? O en cada gobierno regional. Y este poco interés, Jeffrey, que hemos visto en Lima, que imagino también se ha visto en provincias de nuestro país, es preocupante además porque sabemos que no hay una segunda vuelta, Jeffrey. O sea, no, lo que elijamos es lo que va a ser. Que no es lo mismo, entiendo, en los gobiernos regionales. Efectivamente, digamos,
Para gobernadores regionales, ajá, existe la segunda vuelta en caso no alcance ninguno el 30% de los votos válidos. Entonces, efectivamente se van a dar varias segundas vueltas en distintas regiones del país. A nivel municipal no existe la segunda vuelta, uh-huh, y podemos tener el caso de alcaldes electos con 15% de los votos. Es más, teniendo tantos candidatos es algo que efectivamente se va a dar, uh-huh, en varios distritos y provincias de todo el país. Sí. Y yendo al punto de tu pregunta anterior, si me permites, sí, claro, complementar algo, el tema de la desafección política, el desinterés ciudadano por estas elecciones municipales y regionales se ha visto, digamos, incrementado, se ha multiplicado ese desinterés tomando en consideración la agenda del debate público que hemos tenido. Señalabas algunos eventos, desde el Mundial de Fútbol, pero para hablar de los eventos más políticos, recordemos que el mensaje presidencial del presidente Vizcarra puso en agenda el tema del referéndum, uh-huh, y pasó a ser el gran tema de debate público, junto con el tema de los audios y los escándalos de la Administración de Justicia, posteriormente la cuestión de confianza, y ahora, digamos, en la recta final de la campaña, el asunto del indulto. Entonces, esta campaña, con poco interés ciudadano, ha estado junto a otros hechos políticos que han concitado ese poco interés por los asuntos políticos, con lo cual la distancia respecto a las elecciones, digamos, se ha agrandado. Entonces, eso es un asunto importante y creo que es un asunto que se ha dado en todo el país. Uh-huh. Pero sí, creo también que hay una distancia entre lo que ocurre en Lima y en algunas regiones por cómo se establece la agenda mediática. Recordemos que en todas las regiones existen muchos medios de comunicación que marcan la pauta, muchas radios, diarios locales, programas de cable, sí, pero también los grandes medios nacionales y sobre todo la televisión marcan la agenda muchas veces desde Lima y con mucha autorreferencia de Lima, ¿no? Y ese es también una brecha que se sigue manteniendo. Hay una lógica todavía centralista en la discusión y en el debate público electoral todavía. Sí, y también considerando este aspecto, o sea, considerando el hecho de que no tengamos partidos políticos sólidos, institucionalizados a, uh-huh, nivel, pues, ni siquiera a nivel nacional, entonces, aún a un nivel de gobiernos regionales y locales, tampoco van a existir. Entonces, eso hace que, de alguna forma, muchas veces las elecciones sean muy, no solamente desinformadas, sino que los candidatos exactamente no son los que tengan una mayor solidez técnica o que permita o que asegure una continuidad en una gestión, porque precisamente provienen de partidos políticos que nacen previo a las elecciones y mueren cuando termina su gestión. Entonces, ese es un gran problema que también en este contexto profundiza el problema de todos los comicios que pasamos. Claro, la falta de partidos políticos, la falta de candidatos serios, ¿no? Uh-huh. Tenemos candidatos que son caudillos, que como tú dices, nacen un día y al día siguiente mueren. 20 uh-huh, candidatos, que es poco probable poder escuchar a los 20. O sea, yo me acuerdo que en el debate del domingo hemos conocido recién a este candidato de izquierda, ¿no? Que a algunos resultó interesante, que, uh-huh, que a algunos les pareció que decía cosas... El Frente Amplio, Fernández. Ajá, Frente Amplio. Sin embargo, que nadie lo conocía hasta el domingo pasado, ¿no? Entonces, es imposible tener tantos candidatos en unas elecciones que son tan cortas. Claro, y eso agrega un punto más quizá a esta discusión, que es la importancia de los debates electorales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Yo leía, oía mucha gente decir, mire, los debates no son muy relevantes, no mueven mucho, y en una sociedad como la nuestra, con poca cultura política y poco interés por los asuntos políticos, muchas veces los debates son importantes porque son la oportunidad, digamos, de poner el foco y la atención precisamente con algunas prioridades políticas. Y por otro lado, coincido contigo, no se puede hacer un debate entre 20 candidatos, no es viable, pero tenemos que repasar también alguna mejor fórmula. Esto de esperar una semana entre un grupo y otro,
creo que no es la mejor idea. Hay cosas que se pueden perfeccionar. ¿Y por qué no aspirar que en las próximas elecciones haya más debates? Tenemos que promover eso. El debate es inherente a la práctica democrática. Lo que tenemos que hacer es discutir, debatir, en el mejor sentido del término. Entonces, promover los debates me parece que es algo importante. Creo que es un punto en el que habría que incidir en general, en todo el país, ¿no? Y lo del sistema de partidos políticos, por supuesto, veamos lo que ocurre, o los tres partidos que tuvieron mayor votación en las elecciones generales. Peruanos por el Cambio, Fuerza Popular y el Frente Amplio. ¿Cómo están de cara a estas elecciones municipales y regionales? Hay muchas regiones donde no tienen candidato a gobernador, cientos de provincias en las cuales no participan. Miremos en Lima cómo están, que es donde está el 30% del electorado. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema de partidos. Y esas elecciones han sido hace 2 años, en el 2016. ¿No? Entonces, esos son puntos a tomar en consideración. Por ejemplo, Fuerza Popular no está llevando candidatos a todas las regiones. No, me parece que solo estén 15 para gobernador. Y hay decenas de provincias en las que no está participando a nivel distrital y en algunas a nivel provincial tampoco, ¿no? Pero no solo eso, sino que está participando poco, pero aún así el partido político hoy en día, por todo lo que ha pasado en las últimas semanas y meses, está tan desestimado que definitivamente la participación de estos representantes no creo que pueda llegar en muchos casos a unos puestos, a los primeros puestos de ranking, ¿no? Va a estar por debajo. Es más, a Renzo Rayardo, cuando en algún momento se le decía que tenía alguna afiliación o exfiliación con Fuerza Popular, era una forma de ataque a ese candidato. Exacto. Bueno, Renzo Rayardo fue congresista por el fujimorismo, eso es un hecho objetivo, ¿no? Fue parte de Cambio 90, esos son hechos objetivos. Él ha deslindado y ha señalado que efectivamente está totalmente alejado y tiene pues su propio partido, y efectivamente está en el grupo de arriba, ¿no? Hasta faltando algunas semanas para las elecciones era el que lideraba y luego, bueno, ha caído, ¿no? En eso también coinciden las encuestas. Y hablando de encuestas y hablando también sobre el tema de debates, o sea, ¿tú consideras que realmente fue una mala decisión de Renzo Rayardo no participar en los debates? ¿Fue eso lo que finalmente lo ha desinflado? Una muy mala decisión porque cuando vas primero y tienes una distancia muy grande con el segundo, puedes darte el lujo de no debatir, para evitar, digamos, la confrontación, que es una oportunidad para tu adversario, que es un poco lo que le ocurrió a Castañeda en el 2014. Castañeda llevaba 30 puntos, se podía dar el lujo, a 25 puntos, de no debatir. Sabía que la distancia era muy grande. No es el caso de Rayardo, y la sensación que deja, más allá de los temas que se tratan en los debates, es que se corrió, que no estuvo dispuesto a dar la cara y confrontar frente a sus adversarios políticos. Y ese es un mensaje que la ciudadanía, el electorado, no recibe bien. Y también hay que darnos cuenta de que el electorado definitivamente está desarrollándose. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos más interesados en conocer propuestas, estamos más interesados en leer, en saber qué es lo que quiere hacer, ¿no? En investigar un poco más, que creo que en esas elecciones se ha visto más que antes, ¿no? Que digamos que los debates estaban desestimados. El debate pasado fue, de hecho, no tuvo esa gran acogida como la que tuvo este debate, a pesar que vieron muchos más candidatos. Y efectivamente este debate ha hecho que prácticamente cambien las posiciones radicalmente entre diferentes candidatos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, para mí sí fue un grave error. De hecho, creo que hubo mucha confianza de los medios con los que contaba, pero no contó de que otros candidatos, especialmente los que no cuentan con muchos medios para poder visibilizarse más como en términos económicos, aprovecharon esto para poder profundizar sus propuestas, ¿no? Coincido con Silvana, y de hecho un punto adicional es el hecho que esta vez está prohibida la reelección de los alcaldes, con lo cual también se pierde algo de repercusión mediática. Recordemos que tradicionalmente muchos candidatos que tenían más cobertura y que eran conocidos, porque precisamente eran autoridades, eran las autoridades de turno que postulaban a la reelección. Y esta vez no hay reelección, ¿no?
Claro. Los invito, por cierto, a todos los que nos están viendo a dejar sus preguntas, algún comentario en las redes sociales. Tenemos una. Nos comenta, en el centro de las elecciones anteriores fue 11 candidatos. A 4 años después tenemos 20 candidatos. O sea, están, no sé, las municipalidades o en general son tan bien vistas. O sea, ¿por qué hemos duplicado el número de candidatos? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Realmente hay voluntad política de servicio al país? Bueno, es un tema delicado. De todas maneras, bueno, yo insisto con el problema de los partidos políticos, ¿no? De hecho, ahora es relativamente sencillo hacer un partido político, es relativamente sencillo, con unos recursos mínimos, financiar toda una campaña. Entonces, eso hace de que, de alguna forma, la ausencia de unos tipos de requisitos mínimos en términos técnicos pueda generar pues que haya una serie de candidatos buscando pues el sillón, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hay que tomar en cuenta que, claro, ¿por qué hay más candidatos? Bueno, definitivamente la pérdida de estos partidos hace de que ahora se abran las puertas y el hecho de que no haya una reelección, se abran las puertas a más candidato. Cuando uno tiene una reelección, cuando se permite la reelección, uno puede estar seguro de que la persona o el candidato que sigue, ¿no es cierto?, el candidato del mismo partido político que puede reelegirse, puede tener un mayor peso en función de la gestión, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora se abre la puerta. Entonces, eso creo que también puede estar influyendo en el tema, ¿no? Sí, me parece que hubo más de 11 candidatos para el IME en la elección anterior, pero en todo caso, yendo al concepto, digamos, base, tengamos en consideración que hay 22 partidos nacionales inscritos, que en muchos casos, como bien insinuaba Silvana, son membretes, no son una organización propiamente dicha, con lo cual tenemos, digamos, los vehículos electorales para competir. Y a diferencia de lo que ocurre en las elecciones generales, donde existe la valla electoral y hay un incentivo, digamos, para competir con relativo éxito, porque si no desapareces, como le pasó a Perú Posible, que desapareció con la última elección general, no sucede lo mismo en las elecciones municipales y regionales. Es decir, pueden utilizar estos vehículos, participar, y digamos, no hay ninguna sanción desde el punto de vista legislativo o de sistema. Claro, ¿no? pero en teoría hay un filtro que es la recolección de firmas, ¿no es cierto? Para poder... Eso es para nuevos partidos, pero ya tenemos 22 partidos nacionales inscritos hoy. Ya, pero por ejemplo para el partido de Podemos, ¿no? Que hace unos días se supo que habían firmas que no correspondían, que eran falsas. ¿Por qué eso no hay un filtro antes de presentar tu partido, revisar realmente si las firmas corresponden o no corresponden para poder inscribirlo o no? Bueno, de hecho, esa sí es una labor que tiene que hacer el Jurado Nacional de Elecciones, que es grave, o sea, es un tema grave, porque, digamos, es una recolección de firmas, debe ser prácticamente una declaración jurada que debería de estar totalmente venada el hecho de que tú puedas falsificar una firma o falsificar una identidad. Entonces, ahí sí hay una falla, creo que una deficiencia muy grave del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que eso tiene que, de todas maneras, ser un criterio, un punto de partida antes de empezar cualquier proceso, cualquier comicio. Me preocupa lo de la sentencia por el caso Bustíos que se va a dar en algunos días. No sé, estoy segura si es mañana. Mañana entiendo que es mañana, la audiencia, ¿no? El 4. ¿Qué podría pasar con el candidato? ¿Tendrían que sacarlo de contienda? ¿Tendrían que anular la cédula? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, hay un asunto político y un asunto jurídico, judicial, ajá, digamos, ¿no? Si mañana se lee la sentencia, bueno, veremos si es condenado o absuelto el candidato. Si es condenado, obviamente, no solo no puede participar, sino que irá preso, ¿no? Entiendo que es un caso por homicidio. Y si es absuelto, sí puede participar, obviamente, y participará. El asunto es que en cualquier caso tendrá una repercusión mediática y un protagonismo el candidato mañana, ¿no? Porque en el marco de la contienda electoral hay expectativa, es un hecho relevante, digamos, a pocos días de la elección. Y creo que no es el único, creo que ahí son varios digamos, personas que están presentándose a nivel de alcalde o en otros lados, que
que también tienen procesos y que en algunos casos ya están concluidos los procesos, pero siguen como candidatos. Entonces, es un problema que creo que no solamente se marca acá en Lima, ¿no? Tenemos más preguntas, me hacen una consulta. ¿Por qué los partidos nacionales tienen tan poca presencia a nivel nacional? Precisamente porque en muchos casos son vehículos electorales, membretes, que se inscribieron en algún momento, la legislación también fue cambiando, el número de firmas fue aumentando, que personalmente creo que es un error exigir tantas firmas para inscribir un partido. Deberíamos centrarnos más en el asunto operativo, una vez que está el partido creado, cuál es la institucionalidad que tiene, cuál es la vida activa que tiene como organización, pero eso es otra discusión. ¿Y por qué tienen tan poca presencia? Básicamente porque no tienen una organización real y una dinámica, digamos, descentralizada, por más que en el papel sean partidos nacionales, en la práctica no lo son. Y lo segundo es porque ya desde hace muchos años, y eso podemos evidenciarlo con los resultados de 2014 y 2010, en los temas regionales, municipales, las organizaciones políticas de las regiones, Ana que ha viajado lo debe haber constatado, tienen un peso mucho más grande y mucho más importante. Y lo que encontramos a veces son alianzas entre estos partidos nacionales y organizaciones regionales. Entonces, se conjugan ambos temas, me parece. Sí, de todas maneras, de hecho, hay que tener en cuenta que, digamos, todavía estamos en el desarrollo de partidos políticos, todavía estamos en pañales en comparación con otros países, ¿no? Definitivamente, nuestros partidos políticos, los que tienen pocos años especialmente, no tienen en cuenta ni siquiera tienen un organigrama, ¿no? Como cualquier entidad, cualquier empresa, o una institucionalidad que permita, pues, pensar a largo plazo. Eso creo que es lo más importante, ¿no? Digamos que las propuestas que se desarrollan es una reunión, digamos, que puede decir qué es lo que vamos a proponer en este caso para los siguientes comicios. Ah, perfecto, son políticas o digamos, un tipo de propuestas que ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera es que sean reales o factibles para hacerlas, pero que es lo que más llama la atención. Pero cuando realmente se ponen a pensar, imaginemos que este tipo de partido se va a quedar durante una década o más de una década, ¿cuál va a ser tu plan de trabajo? Muy pocos partidos políticos, muy pocos, es más, todavía no te aseguro que haya uno que te diga, que te dé una respuesta, ni siquiera a nivel nacional. Justo estás hablando de propuestas y digamos, en este momento se dice, según las encuestas, que hay tres personas que están, digamos, liderando la intención de voto, ¿no? Dos de ellas hablan sobre seguridad, ¿no? Son los abanderados de la seguridad. Hemos visto durante toda la campaña promesas que no le competen a un alcalde, ¿no? ¿Nos puedes contar tú, Jeffrey, por favor, cuáles son esas promesas que definitivamente no van, que no son competencia de un alcalde y que sin embargo las repiten y las repiten como claro, su bandera, ¿no? Claro, seguridad y corrupción, digamos, que son las dos grandes banderas, los dos grandes temas de propuestas de los candidatos, diría yo, en la mayoría de regiones del país y la mayoría, ¿no? Y Lima no es la excepción. Ajá. Lo de las competencias es muy importante porque efectivamente algunos candidatos a alcalde terminan ofreciendo cosas que no tienen nada que ver con el ámbito de acción que realmente puedan ejercer, ¿no? Terminan ofreciendo cosas que le competen al gobierno nacional. En temas de seguridad, por ejemplo, está muy claro que todas las cuestiones que tienen que ver con la Policía Nacional competen al gobierno central, al Ministerio del Interior. Entonces, hablar de la dotación policial, por ejemplo, he oído a más de un candidato, no le corresponde. Puede hacer una invocación, un pedido, coordinar, tener un plan. Hay un Consejo de Seguridad, eso sí. O sea, hay un peso específico en el tema de seguridad, pero el asunto es cuáles son esos límites, ¿no? En el tema de transporte ocurre lo mismo. Veamos, bueno, ahora creo que es una buena noticia también lo de la autoridad del transporte, pero es igual. Quien lo va a liderar es el Ministerio de Transportes. Tienen en el asiento representantes, ¿no? Tienen sitios representantes de Lima y del Callao, está muy bien, pero no hay que perder el foco que el MTC es el que lo lidera. Entonces, las competencias son muy importantes en general y ocurre también en las elecciones generales, candidatos al Congreso que terminan prometiendo obras. Yo he oído a más de uno prometiendo puentes y cosas cuando no le compete y ellos legislan, fiscalizan. Entonces, eso también pasa por la cultura política nuestra.
por el bajo conocimiento de las funciones de las autoridades. Ahí hay una responsabilidad también y un tema a trabajar de nosotros como ciudadanos y como sociedad, la academia, y los organismos electorales, ¿no? De tener claro nosotros qué es lo que estamos eligiendo, ¿no? Sí, de hecho es importante, creo que, para empezar, que los partidos políticos, los representantes, los candidatos, al menos lean la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Que dice cuáles son, o sea, es la ley orgánica del Poder Ejecutivo, dice cuáles son las funciones de los diferentes niveles de gobierno, especialmente de gobierno nacional. Tenemos que tener en cuenta que somos un país unitario, ¿no es cierto? Es decir, sobre la base de políticas nacionales se, digamos, establecen o tenemos definidos una serie de sectores que son los rectores en sus respectivos, en sus respectivas carteras, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que es transporte, Ministerio de Transporte. Lo que es agricultura, Ministerio de Agricultura. Lo que es esto, lo que es seguridad, orden interno, Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Entonces, son los sectores los que son los rectores de eso. Entonces, los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden actuar en coordinación. Ahí vienen lo que son las competencias compartidas. En coordinación y siguiendo las políticas del sector en su jurisdicción, que no traspase su jurisdicción, políticas para la aplicación, digamos, de las políticas nacionales en su respectiva jurisdicción, ya sea gobernadores a nivel de gobiernos regionales y alcaldes, ya sea alcalde distrital o provincial. Entonces, por ejemplo, si yo prometo, bueno, ¿qué candidato fue? Que dijo, vamos a establecer grilletes electrónicos, vamos a poner a incentivar el uso de grilletes electrónicos. Pero eso lo establece el Ministerio del Interior y no lo puede establecer solamente para tu distrito o para tu provincia, sino que a nivel de es una política claramente nacional. O, por ejemplo, toque de queda. Eso no lo puedes hacer para... Entonces, son cosas estado que... estado de emergencia, claro. O poner en estado de emergencia. Pero tú no eres... Es el gobierno nacional, no es el mismo presidente. Entonces, o PCM. Entonces, son cositas que de una forma es importante que no solamente los candidatos lo sepan. También ahí, dado que se le da espacio a través de los medios de comunicación, que los medios tengan, que los mismos periodistas puedan conocerlo para que puedan tener ese rebote de las propuestas, puedan darlo, decirlo en ese puedan momento, desmentir, mira, por lo menos. Y confrontar. Desmentir, claro. Confrontar y decir, mira, pero tú no puedes hacer esto, ¿no? Claramente, y que la gente sepa que él no puede hacer esto, ¿no? Entonces, y se puede ver también la calidad técnica del candidato. Entonces, eso es importante también, creo, porque muchas veces se le da el espacio y uno dice, pero eso no lo pueden hacer, pero ya no hay espacio para que la gente sepa que eso no se puede hacer, sino que se quedan con la idea de que sí. Entonces, creo que ahí es importante, pues, bueno, hay una falta de conocimiento total a nivel de candidatos y más aún, pues, a nivel de la población. Y digamos, solo para que ya la gente que nos está viendo sepa, ¿cuáles sí son las competencias de un alcalde? Bueno, en el marco de sus jurisdicciones, definitivamente lo que compete, lo que es la provisión de bienes y servicios públicos, pero en el marco de sus jurisdicciones, siguiendo en las políticas nacionales. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? De hecho, no está definido cuáles son las funciones y competencias exactas, pero lo que te dice la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades son cuáles son tus competencias o tus funciones que se pueden, o sea, que tú puedes, digamos, traducir en acciones específicas, ¿no? No te dice, tú puedes hacer tal cosa, no. Por ejemplo, tú puedes promover la infraestructura de pistas, la infraestructura de transporte, pero siempre y cuando no traspase tu jurisdicción, por ejemplo, ¿no es cierto? Pistas, veredas, calles, ¿no? Si es que, por ejemplo, yo soy un alcalde de un distrito, digamos, vamos a hablar de cualquier Barranco, entonces yo sé que puedo planificar, puedo ejecutar proyectos de inversión asociado a pistas, asociado a veredas, avenidas, pero si es que esa obra va a traspasar mi jurisdicción en cuanto a impacto, entonces tiene que subir de nivel a la provincial y así sucesivamente, ¿no? Un asunto importante también en la competencia municipal son las licencias, ¿no? Licencias de construcción para todo el tema inmobiliario en general y licencias comerciales, licencias para operar, para establecimientos, ahí tienen una competencia importante también. Y como bien decía Silvana, en el resto de temas, transporte, seguridad, tienen un ámbito de competencia, pero lo que no pueden es, digamos, asumir o pretender asumir competencias nacionales, ¿no?
Eso es un punto. Sí, sí. Ah, solamente de que se me pase, en el tema de transporte es más delicado, porque ahora ahí tenemos una autoridad de transporte urbano. Entonces, acá la autoridad de transporte urbano ya es esta entidad, dado que hay una serie de entidades, diferentes niveles de gobierno, que se encargan precisamente de proveer la infraestructura para transporte urbano, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahora una entidad que se va a encargar de unificar para ver todo el sistema de manera integrada. Entonces, con lo cual, esa entidad hoy ya tiene esa competencia. Entonces, cualquier acción de uno no significa que no lo pueda hacer una municipalidad, pero tiene que estar coordinada con la autoridad para que pueda enmarcarse en todo el planeamiento que pueda realizar la autoridad de transporte, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, antes que se me vaya la idea, en el tema de seguridad. Hablamos de que la seguridad en cuanto a la distribución de policías a nivel de distritos, está bien, ese es un rol claro del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional. Pero eso no quita que cada municipalidad pueda coordinar con el Ministerio del Interior y proveer, por ejemplo, su propia oferta, en este caso a través de serenos, a través de el patrullaje, etcétera, que permita complementar a lo que establece el Ministerio del Interior. Pero no puede decidir un alcalde sobre el número de policías que tiene que haber en su distrito. Eso está totalmente fuera de sus manos. Una consulta más de las redes sociales. Nos preguntan, ¿qué plataformas o medios de información recomiendan para decidir el voto? Voto informado podría ser una opción. O sea, de hecho, primero, si es que no conozco nada del candidato, mínimo es votoinformado.p. Creo que ahí se encuentra, tenemos una idea de cuáles son todos los candidatos, cuál es el perfil que tiene, cuáles son, en algunos casos entiendo, creo que hasta publican los planes de gobierno, los planes que tienen cada uno. Lamentablemente no conozco una plataforma, no sé si tú conoces algo que pueda ayudar a identificar si es que esos candidatos tienen algún tipo de problema en términos judiciales. Creo que ese es un vacío fuerte. Sí, Voto Informado me parece una plataforma útil, y creo que en general recurrir a la prensa que cada elector considere seria para tener idea sobre los partidos y sobre los candidatos. Y hoy con la tecnología podemos buscar, digamos, informarnos sobre quiénes son los candidatos al distrito, podemos ver un poco la historia de cada uno, repasar algunas cosas mínimas que quizás nos tomen algunos minutos y nos permitan descartar algunas opciones. Uh-huh. Eso es algo importante y que esté al alcance. Muchas veces es complicado, la gente no se va a poner a leer todos los planes, pero sí puede tener idea de quiénes son las personas, si han militado en otro lado, si han sido autoridad previamente o no, con quién han sido por autoridad o en qué época. Ese tipo de cosas nos permiten, digamos, descartar algunos o tener mayor consideración por otros, ¿no? Es importante lo de autoridades distritales. Muchas veces y mediáticamente se habla de las provinciales, ni qué decir los candidatos a gobernador, pero los distritales. Veamos lo que ocurrió hoy. Esta mañana han detenido a un nuevo alcalde delincuente al sur de Lima. En Punta Negra me parece que lo han detenido, una organización, no es la primera, los últimos meses ya son varios. Entonces, nosotros al final como electores ponemos en el poder a estos sujetos que muchas veces ya eran delincuentes antes de ser electos, ¿no? Y de hecho, también, claro, en ese tema de lo distrital, de hecho, yo sé que mucha gente le preguntas, oye, ¿por qué vas a votar en la provincial? Por lo menos en la provincial hay un 30% que no tiene su voto, pero la mayoría ya tiene un voto definido. Pero pregunta por la distrital. Uh-huh. Y te aseguro que la gran mayoría no tiene la más menor idea, y lo peor es que va a votar, y va a votar por cualquier persona, lo más probable el mismo partido de la provincial. Claro. Que eso es lo que típicamente cuando no se cuenta con información. Entonces ahí creo que es bueno no subestimar las redes sociales. Las redes sociales, mal que bien, bueno, en algunos distritos, en algunas provincias, está más desarrollado que otro en cuanto al manejo, el flujo de información que se le puede dar a cada candidato. Entonces, cada candidato puede, por ejemplo, a nivel de Lima Metropolitana, todos los candidatos, o la mayoría de candidatos, creo que tienen información dentro de dentro de las redes. Uh-huh. Es más, Muñoz y Bengolea son dos personas que han contado con las redes para subir las encuestas.
sea, no han contado con otros medios que al menos hayan sido tan visibles. Entonces creo que ahí es importante tratar de hacer ese proceso de búsqueda de información, no esperar que la información llegue, sino buscar, yo voy a votar este domingo en tal distrito, perfecto, ¿quiénes son mis candidatos? Y empezar a ver, a evaluar cada uno de ellos, no solamente ir por default al mismo candidato de la provincial, ¿no? Y algo que yo sugiero siempre es revisar no solo al candidato, sino a la organización política, cuál es el partido con el cual postulan, dos, cuál es la gente de la cual están rodeadas, los equipos, los candidatos a regidores, ¿no? ¿Cuál es el entorno? Es un asunto. Y ver también el tipo de campaña, ¿no? Dudar, algunas campañas millonarias en algunos distritos, no sé, llaman la atención también, ¿no? ¿Cuál es la agenda aquí? ¿Quién puso ese dinero? ¿Con qué objetivo? Entonces, hay algunas cuestiones que podemos revisar y están al alcance de nosotros como electores y vecinos. O algunas campañas bien caricaturescas, ¿no? Como esa candidata que se casó con la honestidad, o como ese candidato que era un ángel, el ángel de Huaraz, ¿no? Sí, eso hay que también hay que poner ahí un corte. Folclórico. De hecho, sí, de todas maneras los ciudadanos tenemos que saber de que tiene que haber un muro bastante grueso entre todo lo que es un reality o lo que es la parte política, ¿no? No tendemos a mezclarlo y a asociar pues una pantalla pues con o los medios pues con personajes ficticios, entonces nos venden pues lo que sea más gracioso, lo que sea más, en fin. Entonces ahí tenemos que saber identificar y decir, no, sabes que tú, yo no quiero que nadie baile, yo no quiero que nadie venga disfrazado, eso no me interesa, lo que me interesa son las propuestas claras, ¿no? Y pedir y demandarlo, porque si aparecen es porque hay una demanda, es porque es una estrategia aparentemente efectiva, ¿no? Uh-huh. Para que existan ese tipo de candidatos o ese tipo de estrategias más como dice, folclórica, más pintorescas, ¿no? Y son parte muchas veces de una estrategia precisamente que tiene como primer gran objetivo, que es un objetivo de comunicación política fundamental en campaña, darse a conocer. Claro. Y lo vemos incluso en Lima, con toda la cobertura, y tú ya lo decías, varios candidatos eran desconocidos para millones de limeños a 2 semanas de las elecciones, varios, ¿no? Entonces, muchas estrategias de campaña electoral apuntan a eso, a hacerse conocido, a tener vitrina o a tener tribuna con la prensa para luego pasar a una etapa de cuáles son las propuestas y el llamado al voto. Entonces, muchas veces esa es la idea o ese es el objetivo, digamos, del equipo de comunicación. Y un tema que quería resaltar es lo que dijiste antes, ¿no? Dudar de esas campañas millonarias. Pensemos solamente cuál es la renta, digamos, a ver, ¿qué es lo que va a ganar un alcalde en términos, por ejemplo, de sueldos durante 4 años de gestión? Entonces, en esa suma, ¿cuánto es lo que está invirtiendo? Uh-huh. Y si es mucho más, ¿quién está invirtiendo? Uh-huh. ¿Quién está detrás? Uh-huh. ¿Qué es lo que va a ganar a cambio? Si es un tema de... Entonces, ese tipo, hay que dudar bastante, ¿no? De ese tipo de aspectos, y creo que eso nos puede dar una idea clara de cuál es el propósito de cuál una persona, un candidato postula, ¿no? Y sobre todo informarnos, ¿no? Hemos hablado sobre voto informado, cada partido político tiene su plan de gobierno en sus páginas web. Los debates están colgados todos en YouTube, por si los quieren revisar y buscar un poco más de información. Ahí tenemos temas súper cortos, propuestas bien específicas que de repente nos puede dar alguna idea mayor sobre los candidatos. Bueno, yo les agradezco nada más a los dos por haber venido al programa, por habernos explicado un poco más y haber puesto y seguido con el tema de las elecciones en agenda, porque nos parece que eso es importante a cara de las elecciones que son este domingo. Muchas gracias. Nos reencontramos nosotros en un siguiente programa de Mesa OP. Muy buenas tardes.